Pues hoy recibimos aquí con mucho gusto a la actriz Cassandra Sánchez Navarro, que nos viene a platicar de una película que se acaba de estrenar en el cine, en las salas, y que es muy divertida y juvenil, comedia. Todas menos tú. Todas menos tú. A nivel nacional lo pueden disfrutar. Estamos muy contentos del recibimiento que hemos tenido de parte del público. Estábamos esperando unos números que sobrepasamos, así que estamos muy contentos. Y es una comedia muy divertida que puedes disfrutar con tus amigos, con tu pareja, con tu familia. Nos tiene a nosotros muy contentos. Se grabó en Tulum. No, bueno, entonces, ¡ay, qué delicia! Sufrimiento, ¿eh? La verdad, sí, un poquito, sí. Porque metes a 40 personas en un cuarto sin aire acondicionado porque se escucha, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí. Claro. Tenemos sus dificultades, pero se ven unas playas, y es que México es tan maravilloso. Precioso, la verdad. Que ¿y todos en cuera? Él vio otra película. No, pero no fue la mía. No fue la mía. Bueno, pues el bikini, traje de baño, pues era para la playa. Tú dijo que encuerados, a ver si llegan más personas a la sala. Encueradísimos salíamos todos. ¿Por qué tenemos que ir a verla? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos ofrece la peli? Ahorita yo creo que el mundo está un poco de cabeza, ¿no? Estamos encontrándonos en un momento donde hay guerras por todos lados. Y a mí lo que más me encanta de mi carrera es que gozo escucharlos reír. Y a cada una de las salas a las que hemos ido, se ríen muchísimo. Entonces, si quieres ir a despejarte un poco, a disfrutar de tu fin de semana con tus amigos, con tus parejas, con tus familiares, el mejor momento para hacerlo es ir al cine a ver Todas menos tú. ¿Y por qué este grupo de amigos está en riesgo de desbaratarse? Pues, a ver, imagínense, nosotros somos mejores amigos de toda la vida. Ajá. Y de repente aquí mi comadre se va y se casa y ya no la vemos. ¿No duele? No. Ay, se lo permitimos. A usted no se puede casar. Es más, yo también ya no la veo. Y entonces este grupo lo único que quiere es mantener eso, claro, que no se vaya la amistad. Y hacemos todo lo posible para que nuestro amigo no se case. Obviamente todo nos sale mal y de eso se trata un poco la película. No les quiero spoilear nada para que qué la vayan padre a disfrutar. Y Cassandra, aparte me encanta, creo que la comedia te ha acomodado muy bien. Obviamente para nosotros sigue siendo Cindy la regia. ¿Cómo no? Que es lo máximo también. ¿Cómo olvidarla? Este personaje tan padre que has hecho. ¿Cómo ha sido para ti pues estar tan metida en este género y de repente no sé si te quieras salir a hacer otras cosas y demás? No, ya he hecho todo. Ya he hecho todo. He hecho terror, he hecho drama, he hecho comedia, pero sí, sí siento que en el cine en particular he encontrado un nicho muy padre de la comedia. Sí. Y yo lo que más disfruto es hacer a la gente reír. Creo que es lo más sanador que podemos hacer para nosotros. Y sí, yo siento pues mucho agradecimiento hacia México, que me ha recibido de esta manera, que me ha dado tantas oportunidades. Y a la herencia que a la herencia del talento que tienes de el apellido familia que llevas. Pues sí, pero el apellido es el talento, entonces. Claro. Qué maravilla. Dios bendito. Sí, 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 la belleza también. ¿Lo ves como unas palomitas? Se te atoró, ¿verdad? Agüita. Se me atoró. Le puedes regalar tantita este agüita. Vaso, este vaso es agua. No le hemos metido. A ella sí le vas a dar, porque luego yo a mí me le quiero agarrar y me. Pues ya está, es la invitada. Es que es tequila. ¡Ah, es de Pedrito! Acaba de razón, te vi como que no podías hablar. Me la voy a quedar yo. Sí, tú quedas. Con tu tequila. Oye, ¿y resulta para ti fortuito el apellido o ha sido como cargarlo y sacarlo adelante? Un poco las dos cosas. Me siento muy agradecida de ser parte de una historia de México. Claro. Porque ella obviamente es mucho más grande que yo. Soy la quinta generación de actores en mi familia. Y me encanta voltear a ver todo lo que han logrado. Los teatros que tenemos, el historial de las placas. Por ejemplo, las placas no era algo que existía. Claro, mi abuela claro lo inventó. Entonces, hay mucha historia detrás de mi apellido, pero me siento muy afortunada que justo mi carrera ha empezado a tener su propia forma. Y al revés, lo tomo como una gran responsabilidad. Claro. Llenar esos zapatos para mí es un reto y quiero llegar a hacer todo lo que ellos lograron hacer y más. Y creo que ahí vamos. Lo estamos logrando poco a poco, pero sí, para mí es una gran responsabilidad porque justo no quiero que me juzguen algún día diciendo, ah, no, es que ese personaje se lo dieron porque es la hija no. O es la nieta de. Hecho, también le has talachado entonces, mucho. Pero también, talachado también te puede provocar tropiezos el tener este apellido y este antecedente familiar. Porque será, y mira, sí, claro, qué fácil. Sí, sí, obviamente hay una crítica y y ahí ese sentimiento lo he recibido de mujeres, de hombres, de productores, de todos, no de, ay, qué fácil, ¿no? Le tocó. Pero déjenme decirles que a ningún productor por un apellido me van a dar el personaje tan bueno fuera, ¿no? Pues, porque además haces casting.
Hago casting para todos los personajes. De hecho, para Cindy hicieron casting con 200 chavas y yo fui la última. Claro. Entonces, mi apellido... Tú fuiste la última y te quedaste, qué maravilla. Fíjate. Sí, esa historia está bien padre porque estaban entre dos y llegué yo y me escogieron. Y luego se hizo serie. Oye, ¿y la vida en pareja cómo va? ¿Te casaste en noviembre? ¡Me casé, mana! ¡Sí! Nunca me pensé casar, no pensé que era para mí. Pues es que por los... Te convencieron. Me enamoré de un buen hombre y eso, y hay pocos, entonces como que dije, yo creo que por aquí sí. Y aparte, algo que me ha pasado últimamente es que me doy cuenta que he sido mucho mejor mujer. Y las personas que te sacan eso, porque eres tú, sigues siendo tú, lo mejor te de lo ti, sacan claro. de ti, ahí es donde te tienes que quedar. Entonces, pues, ¿y sí, te pasó lo de la película? No. ¿No quisieron separarte a tus amigos? No, hombre, lo aman. Al revés, mi mamá me dijo, si no te casas tú con él, me caso yo. O sea, no, es un gran hombre, es una maravillosa pareja, tiene una hermosa familia y hemos construido mucho nuestra relación a base de respeto porque yo tengo una carrera muy complicada donde trabajo, o sea, hoy salimos a las 4 de la mañana, por eso la gran producción me puso tanto maquillaje y producción porque estoy muy desvelada porque trabajamos hasta las 4 de la mañana grabando. Hoy también tengo nocturno que salgo mañana hasta las 6 de la mañana. Entonces, tienes que tener una pareja que aparte de que tú tengas tu vida, ellos también tengan la suya. Y ¿no? lo entiendan. Perfecto, y que lo entiendan y te lo respeten. ¿Y qué estás grabando? Ahorita estoy grabando una película que no puedo decir nada porque vengo a promocionar otra película. Exacto. Te veremos pronto por aquí. Me verán pronto por aquí, gracias a Dios. Sí, con muchos proyectos. Ay, Cassandra, qué mucho éxito. Que estés aquí. Sí, qué gusto. Y te felicitamos y deseamos que todo el mundo vaya a ver esta película tan divertida. Ay, que debe sí, ser. Vayan a disfrutar, vayan a gozarla, vayan a ver todas menos tú. Me cuentan, si no les gusta, yo les regreso el dinero, oye, pero la van a disfrutar. Y un abrazo a los productores también, a Michelle Limón, a Vini Vizcaíno y a su hermana Mitch Vizcaíno, a Paquito Mitch. Sosa, que están detrás de esta producción. También cineastas jóvenes que también tienen mucho tiempo macheteándole para traer este tipo de producciones. Sí, como mexicanos deberíamos estar muy orgullosos. Sí, creo que a veces vemos las comedias como, ay, es una comedia palomera, pero es maravilloso todo el trabajo que va detrás de esto. Hay tantos productores y directores que están en este proyecto que de verdad merecen toda la atención que están recibiendo, así que estoy muy orgullosa de estar aquí en representación de ellos y de todas menos tú. Muchas gracias. Felicidades. Y felicidades, qué gusto verte. Gracias. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando.